crisis. People in one of the city's wealthier districts are said to be in panic mode after armed gangs rampaged through the streets. Mac Archer is an anthropologist in Haiti and told us what life's like at the moment. What is happening here in the metropolitan area is not the same as what is happening outside in other departments. As far as Port-au-Prince, the past 24 hours has been pretty tense. We are seeing more violence in areas that we have not seen before as different gangs are trying to push into new territory, specifically in the Pétionville area. But outside of the metropolitan area of Port-au-Prince, the remaining departments are pretty untouched. They do not have or face the same type of insecurity in the means of gangs. They do not have the same type of group of people that are enacting a type of political unrest and violence. Hopes for stability in Haiti hang on the establishment of a transitional council. The US State Department says the council will soon be confirmed, although the position of the country's gangs could be pivotal in its success. Let's get more from our correspondent in Haiti, Will Grant. From the moment Haiti's unelected but Washington-backed Prime Minister Ariel Henry stood down this month, the US State Department has been vocal in its support for a 7-member transitional council. Yet even though one might nominally take charge, it is hard to see how it can govern or bring greater stability to Haiti, even in the short term. For many Haitians, it feels like the political steps being taken by outside nations pale into insignificance against the scale of the security crisis and the humanitarian emergency inside Haiti. On the security side, the capital Port-au-Prince was again plunged into violence when gunmen carried out a massacre in the wealthy neighbourhood of Piétonville. A judge's home was also attacked in the district, creating a deep sense of panic among many residents. The humanitarian crisis also continues to worsen, with the executive director of UNICEF, Catherine Russell, describing the situation in Haiti as horrific and warning that many people in the country are suffering from serious hunger and malnutrition. Desperately needed aid is still not getting in fast enough. Fentanyl can be up to 50 times stronger than heroin, and it's extremely easy to overdose on. Last year in the US, more than 100,000 people died of an overdose, and most of them were of synthetic opioids like fentanyl. Our correspondent in San Francisco, James Clayton, has been talking to a former addict. I'm with Brian, a man in his mid-30s who looks remarkably well, considering his history of substance abuse. He was homeless and on the streets of San Francisco for 3 years, between 2020 and 2023. Mama, you want a cigarette? We're out in his old stomping ground by a street corner. A woman is holding a metal baseball bat. A man begins to light foil with his lighter. There's someone actually doing fentanyl right there. Oh yeah, that's... you're gonna see that. Like, people don't give a... Brian says his addiction slowly got worse. Pills, then heroin, then fentanyl. After spending time in prison for a drug charge, he moved to San Francisco and began to sleep on the streets. We walk by a man slumped over in the middle of the street, seemingly passed out. And I always wondered, like, why don't you go and get undercover or something? And it's because you're just exhausted. You're like, just sheer exhaustion, and you lay where you fall, you know? So yeah, I've been there. Been there plenty of times. It's an all-encompassing desire. Like, it's a 24-hour a day job. All you're doing is acquiring money to make sure you still have dope. Because even when you run out, like, obviously withdrawals are looming. Like, they're gonna come in a matter of hours. I was a booster. So what I would do is I would go to a store and I would steal s***. To keep up his habit, Brian regularly stole items from stores and sold them on the streets for his next fix, which he knew could be his last. There was one time we were sitting on a ledge smoking dope, like me and a few guys near the drug dealer spot. And there was a guy laying down on the ground, kind of watching him, but he wasn't moving, but people laying on the ground sleeping all over the place in that area, you know? And then somebody went over to him and he was dead by the federal building. Like on the sidewalk of the federal building, there was a dead body.
en cada momento, en cada paso, siempre contigo, tu radio. Tenés ganas de escuchar bien a la compatriota. Ahora estoy bien. El 1 de diciembre gana el mejor. Obvio, Lucila. Sí, sí. Porque es un salvavidas para mí. De este programa. Porque Dios está dentro. Dios está por encima de ti para bendecirte, abajo para sostenerte, adelante para orientarte, detrás para protegerte, y a tu lado para apoyarte. Y por eso te busco, te amo. Escucha, Nada es imposible para Dios, con la conducción de Don Isaac Halcón, por www.radioguaki.com y www.radioguaki2.com. La palabra del Señor está aquí. Dios está contigo y nosotros también. Hey, quiero seguir sabiendo que con música, alabanzas, palabras justas que cambian tu vida. Jesucristo te bendice con su palabra y esta señal te lleva luz ante tanta oscuridad. Escucha. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Escucha, nada es imposible para Dios. Alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. Señoras y señores, damas y caballeros, a partir de este momento, en la radio que hizo apagar los televisores, Radio La Voz de Guaquí, inicia el programa Nada es imposible para Dios, un espacio variado donde te informarás, llorarás y sobre todo aprenderás a seguir adelante. Radio Guaquí presenta un programa que te hará dormir. Digo, levantar. Así que aumenta el volumen a tu radio. Y prohibido cambiar de dial, si no, ya sabes las consecuencias. Mensajes al WhatsApp 999-582516. Vamos, participa. ¿Qué esperas? ¿Estás buscando ómnibus para viajar a Brasil y Bolivia? Nosotros tenemos la solución. Agencia de Viajes Guara te presenta Trans, la tortuga veloz. Confort, seguridad y responsabilidad para tus familiares. No lo pienses más. Trans, la tortuga veloz. Lento pero seguro. Salimos cada martes de Sao Paulo a frontera Corumbá y retornamos cada jueves de la frontera Corumbá a Sao Paulo, Brasil, a un precio súper económico. Trans, la tortuga veloz cuenta con ómnibus.
ómnibus y minivans cómodas. Reservas, llama a Don Isaac al 999-582516. WhatsApp. Estamos ubicados en la Rúa Miguel García, 366 Cangaiba, y en la Rúa Maracho, 108, barrio de Hebras, para reservas horario de oficina. Trans, la tortuga veloz, con seguridad, constancia y paciencia. Aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. Una empresa boliviana para bolivianos. Cerro de Pasco, nuestras hermanas Norma Aguilar y Kelly Malpica presentan estas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya!
es el camino que lleva la vida. Tu palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Jesucristo es el camino que lleva la vida. Su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Jesucristo es el camino que lleva la vida. Su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Pero pocos son los que pasajeros, mandan la ubicación en tiempo real, porque si no, ¿cómo vamos a saber en qué lugar está? Atención, jefes, todavía no hemos pasado, ya seguimos zona de fiscalización, seguimos todavía, ¿ya? Tenemos que llegar al río Paraná, después del río Paraná recién vamos a ser libres, ya, por favor, un poco de paciencia, hermano. Traten de mandar localización en tiempo real por 8 horas, por favor. Bueno, así de esa manera, señores, ¿cómo están? Buen día a todos ustedes, mis hermanos, ahí en sintonía de la live, y ya estamos nuevamente acá, son las 8:40, ¿no? Bueno, hace más de 20 minutos que estamos al vivo, señores. A ver, dice, listo, cambio y fuera, Águila Rojo, dice. ¿Cómo así? ¿Qué opción? No me digan que el micrófono estaba prendido. Pucha vida. Por cuidar de ti, amor, amor, eso lo sé. Amor, amor, siempre nos dio. A ver, Juan Pablo dice, don Isa, buen día, como muy tarde entras, queremos saber tus excusas, el sindicato de haters está molesto, queremos contenido para opinar, dice, ¿no? La niña de sus ojos. Por mí estás renegando ya, no me hagas renegar también vos aquí. Bueno, van a disculpar, hermanos, es que había estado prendido el micrófono. Es que estoy direccionando a los pasajeros, ¿no? Los pasajeros que han salido ayer en la tarde y los pasajeros que han entrado ayer de frontera. Estoy en eso ahorita, mis hermanos. Doy gracias a Dios por estar aquí. Bueno, los pasajeros que ayer salieron ya están por Miranda, ¿no? Por Miranda, ya en, de aquí a 3 horitas ya van a llegar para frontera, Corumbá. Y los pasajeros que partieron ayer en la noche, mucha fiscalización, hermanos, esta vez sí que nos ha hecho sufrir la fiscalización, ¿no? Todavía no consiguen llegar a Río Paraná, ¿no? Están todavía por Santa Rita do Pardo, ¿no? O sea, sigue todavía en zona roja, ¿no? De fiscalización. Entonces estamos en eso ahorita, mis hermanos, tratando de por lo menos, ¿no? Guiarlos, ¿ah? ¿Qué tal, mis hermanos? Son las 8:43. Hoy, tercera feira, 19 de marzo.
Terza-feira, 19 de marzo, Dia de San José, dice, ¿no? Dia de San José, dice, ¿no? Así que saludo a todos los que se llaman José, ¿no? Ovidio Santos dice, tío, buen día, regresó el Willy, tu pesadilla, dice. Willy, mi pesadilla, ¿por qué va a ser mi pesadilla a mí? Puede regresar quien sea, para mí no es pesadilla, a mí no me afecta en nada. Bueno, si ha regresado el Willy, qué bueno, porque el programa del ¿cómo se llama? Del abuelito, del Auquili, parece que estaba volviendo discoteca, no sé qué cosa estaban haciendo. Antes yo escuchaba, era fiel oyente, ahí ya no, tiempo que ya no escucho, y ya debe ser un año y no sé, es que discoteca se ha vuelto, no ve. Hoy día tenemos un programa especial, señores. Sí. De aquí a poquito, el himno nacional, coro general, señores. De luego, de aquí a poquito, se presenta el curso quinto de primaria con la danza del Tinku, el cholero. Bueno, mis hermanos. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes que están ahí en la audiencia. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, comenzamos con lo que es la live y con un programa especial. Hoy día es un día en Bolivia, ¿no? Día del Padre Boliviano, señores, ¿no? Como primer número tenemos el himno nacional, coro general, señores. En serio, de verdad, hermanos, ¿eh? Himno nacional. Vámonos, mis hermanos, rápidamente, gente linda. A todos los que están en sintonía de la live. Hoy día es un día especial, señores. Bueno, ahora sí, mis hermanos, para hoy día tenemos un programa especial. A todos ustedes que están ahí, ¿no? En sintonía de la live. Como dicen algunos, alumbro, como dices, vista al rey, ¿no? Vamos, señores. Let's go.
Bueno, mis hermanos, ahí está, ¿no? El himno nacional, coro general, señores, como el primer número que tenemos para hoy día, ¿no? Bueno, pues. Como segundo número, el curso de quinto de primaria preparó una danza, ¿ah? Una danza más conocida. Ustedes ya conocen muy bien que cada año siempre presentan esta danza, ¿no? Y es esta, señores. Tengo el mundo a mis pies sin ser lindo, ya lo ves. Déjenme vivir la vida. ¡Ya! Se pasa, ¿no? ¿Cómo es posible, señores? Bueno, saludo a todos nuestros amigos, hermanos, que están en sintonía de la live. Ustedes han querido que no, querían que coloque el choliro, ¿no? Nada que ver, señores, ¿no? Bueno, hoy día en todas las escuelas, colegios en Bolivia, bueno, pues están realizando el Día del Padre Boliviano, como dicen, Día dos Pais Ma na Bolivia. Hoy cumplo un año más de vida, dice, ¿no? Bueno. Y como tercer número no va a haber, dice, ¿no? Bueno, como tercer número es pues declamación poética a cargo de una niña titulado Padre Ingrato. Bueno, 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 señores. A ver, vamos con este poema, ¿ya? Buenas noches. Ahí está, señores. En especial para mi papá. Muchos libros yo he tenido, de grandes y buenos autores, y en sus páginas mejores, esta verdad no he leído. Que un padre vive oprimido, y a él ninguno lo alienta, y todo el mundo comenta que lo más grande es la madre, y el sacrificio de un padre ninguno lo tiene en cuenta. Hay que pensar y escribir el sacrificio de un padre. Y no solamente la madre, es la que sabe sufrir. Con esto quiero decir que un padre sabe querer y por sus hijos y su mujer, con amor va a trabajar y hasta se deja explotar para traer que comer. La madre le hace un perjuicio a su hijo por un error, pues debido a su gran amor, con su mimo le da vicio. En cambio el padre hace juicio, aunque su amor es severo, lo reprende con esmero y lo hace marchar derecho, para subir el repecho de este mundo embustero. Él les lleva el pan sagrado, amasado con sudor, y por sus hijos con amor, él vive sacrificado. Por eso estoy de su lado, aunque el pecho me taladre. Está bien el cantarle a la madre con ese amor infinito, pero también un poquito hay que acordarse del padre. Gracias. Bueno, ahí está la declamación de esta niña por el Día del Padre. Y todavía poquito, dice, ¿no? Así son, pues, caramba. No tienen amor a esas guaguas, caramba. Dicen, poquito nomás, dice, ¿no? Ay, 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 che. Qué cosas, che. Hasta en esa declamación hoy nos dicen poquito nomás. ¿No? Alabe al Señor.
ahí estaba la declamación de la niña, ¿no? Bueno, pues una declamación poética, ¿no? Bueno, como cuarto número tenemos una interpretación musical a cargo de una mamá del sexto de secundaria, titulado La señora Paquita, la del barrio, titulado Rata de dos patas. A ver, señores, ¿no? ¿Cómo es posible que una mamá quiera declamar, ¿no? Está enojada esa mamá, señores, ¿ah? ¿Eh? Ay. Animal rastrero. No. Escoria de la vida. Ay, me duele. Adefesio mal hecho. Infrahumano. Ay, no. Espectro del infierno. ¿Qué le pasa, señora? Maldita sabandija. Ay, me duele. ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña. Culebra ponzoñosa. ¿Cómo así, señora? Desecho de la vida. Te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Ya, señora, fuera, checa la verdad. Te adoro a ti. Gracias, te doy a ti. Gracias, te doy a ti. Se pasa esa señora, esa mamá, ¿no? Bueno, pues es una mamá, está decepcionada, ¿no? Es... nos canta, dice, ¿no? Dentro de la programación. Me lastimó el corazón, dice, a mí también, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? A cargo de una mamá del sexto secundaria, rata de dos patas, señores. Y agasajo. Bueno, continuando como el quinto lugar, estamos con el agasajo salteña y su mini, ¿no? Sus Coca-Colas, Cadi. No hay nada. Bueno, como sexto lugar, señores. Hoy te adoro a... Despedida a los papás, señores. Muchas gracias por la presencia en esta live y bueno, pues por lo menos recordamos alguito, señores. Bueno, las 8:57. Bueno, finalizando el programa, bueno, pues los niños volver nuevamente a sus cursos normal, las clases normal, señores. Estoy esperando que acabe la hora cívica para ir a trabajar a la ciudad. Ya acabó. Vuelvan a sus trabajos. Cálmense, no sean tan resentidos. Yo ya también, ¿qué hizo? Dice. Buen día, Danisa. Dice: buen homenaje a los padres. Saludos a todos los padres. Dice, ¿no? Por miedo a perderlo todo, no lo estás entendiendo. Besito nomás era ya. Por eso digo que no existe el Día del Padre, ¿eh? Un ratito se recuerda. Búscalo y encontrarás el camino de verdad.
y sola llegué, me perdí. Muchas felicidades a todos los papás, que hoy es su día y ya se viene la cascadita con su salteña de aquí a poco. Dice, ah, ya terminó, ya terminó. Don Isa, por favor, un aviso. No se olviden de dar los papás para el Día de la Madre su cota, dice. Eso más de paso, señora, ¿no? ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, con certeza ahorita varios papás deben estar trabajando, ¿no? En la costura. Tal vez algunos tienen que entregar servicio. Otros tienen que estar yendo a Brás, tal vez. Algunos tal vez están con preocupaciones. Pero, ¿sabe? Quiero decirte a usted, caballero, tal vez no le valoran, tal vez no le toman en cuenta, pero por lo menos decirle, usted trabaje, que algún día siempre lo van a valorar, ¿verdad? Vamos aprovechando, mis hermanos, las 9 de la mañana en punto. Las 9 de la mañana, señores, cómo el tiempo va avanzando, ¿eh? Buen día, don Isa, dice, a los papás hay que dar un ramo de flores, dice. Nada que ver, ramo de flores, ¿sabes cuándo vas a recibir? El día que te vayas de esta tierra. Ahí vas a recibir coronas, vas a recibir ramos, todas esas cosas. Pablo Luque dice, yo estoy triste, dice, porque me quitaron mi merienda en aeropuerto, dice. ¿A quién se le ocurre después traer merienda? ¿Dónde crees que estás? ¿Piensas que estás en La Paz? Lourdes Arias dice, ¿qué le dirías a aquellos papás que ni siquiera se acuerdan que tienen hijos? Dice, que se acuerden, ¿no? Por lo menos. Rosy Valda, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vendo salteña por mayor, hago entrega, dice. Ya, no te hagas broma, che. Bueno, así de esa manera, señores, estamos compartiendo con todos nuestros hermanos en sintonía de la live. A ver, vamos a escuchar esto, mis hermanos. Tal vez alguna vez escuchaste, ¿no?, esta declamación muy bonita de Hugo Almanza, señores. Vamos a escuchar. Yo siempre quise saber en qué lugar queda el cielo, si existe o no el más allá, dónde termina el camino. Hoy que en la gloria ya estás y junto a Dios, Padre mío, recién me podré enterar
que ocurre en esos dominios. Dime, papá, ¿cómo estás? ¿Te has visto en el infinito? ¿A qué se dedican las almas? ¿Cómo son los angelitos? Cuéntame qué hay por allá. ¿Qué hace el Señor con su tiempo? ¿Cómo están los que se han ido? ¿Y cuándo vas a regresar? Yo sé dónde y con quién estás, papá, y eso me conforma, porque en mejor lugar y con mejor compañía no podrías estar. Yo siempre quise saber en qué lugar queda el cielo, si existe o no el más allá, dónde termina el camino. Hoy que en la gloria ya estás y junto a Dios, Padre mío, recién me podré enterar qué ocurre en esos dominios. Dime, papá, ¿cómo estás? ¿Qué has visto en el infinito? ¿A qué se dedican las almas? ¿Cómo son los angelitos? Cuéntame qué hay por allá. ¿Qué hace el Señor con su tiempo? ¿Cómo están los que se han ido? ¿Y cuándo vas a regresar? ¡Epa! Ahí estaba una canción muy bonita, una canción que tal vez nunca has escuchado, ¿no? Se llama Dime, papá, ¿cómo estás? Bueno, son las 9:06, señores. Bueno, hoy día quiero, vamos a escuchar esto, esta pequeña reflexión igual que también quiero compartir contigo. Escucha bien, mi hermano, ¿no? Para todos, por lo menos alguna vez, ¿no? Alguna vez escucha acá en esta radio, mi hermano. Si tienes la suerte de conservar a tu padre, valóralo. Es el hombre que cuidó de ti cuando eras un ser indefenso. Que se sacrificó más de una vez para que crezcas sano, fuerte y alegre. Sobre todo, respétalo. Jamás lo califiques ni lo juzgues. Esa potestad le corresponde a Dios. Háblale con franqueza. Nadie mejor que Él para entenderte. Cuéntale tus cosas con más confianza que al mejor de tus amigos. Ten la seguridad que encontrarás en Él al confidente ideal. Y cómo no, si eres su pequeño frente al mundo. Por la diferencia de años, es normal que tengan distintas maneras de ver la vida y que algunas veces no se pongan de acuerdo. Pero no te preocupes, eso es bueno para ambos. Conversa con él cada vez que te sea posible. Esa dicha no la vas a tener siempre. Pregúntale tú qué harías. Lo vas a llenar de gozo. Le va a hacer mucho bien sentirse útil, saber que lo tomas en cuenta, que crees y confías en él como cuando eras niño. Escúchalo. Aunque sus consejos no lleguen a resolver tus problemas, te serán provechosos, te marcarán pautas y ayudarán a concebir nuevas ideas.
hallarás en sus palabras la experiencia de un ser humano que alguna vez fue como tú, tuvo tu edad y trajinó por el mismo camino. Si tienes a tu padre presente, quiérelo. No olvides que detrás de su sonrisa se esconde la nostalgia de un hombre al que le quedó corto el tiempo. Pero que ahora, como es natural, disfruta viendo en ti la continuación de su propia vida. Por eso, cada vez que puedas, visítalo. Tu sola presencia será suficiente para alegrarlo, porque nada hay más reconfortante y hermoso para un padre que la gratitud de un hijo. Cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Hazte la idea que te dijo triunfador, porque es casi lo mismo. La hazaña más grande de un ser humano es llegar a la meta. No hay triunfo mayor que vivir la vida completa, y tú lo estás logrando. Para eso tienes que haber esquivado a la muerte muchas veces y haber vencido a la adversidad en mil batallas. Entonces, eres un triunfador. Pero sé comprensivo con los jóvenes. Ellos tienen mil razones para equivocarse. A esa edad todos nos sentimos eternos y cometemos los mismos errores. No lo olvides. Ahora vive con alegría tus años de oro. Camina erguido y con arrogancia, que eso no le hace daño a nadie. Millones de personas que vinieron al mundo después que tú ya no están. Sin embargo, tú sigues vigente, y si aún tienes ilusiones, sueños o proyectos, estás más vivo que un niño. En la eternidad de los tiempos, la vida humana resulta tan insignificante que nacer antes o después no tiene mayor importancia. Es su utilidad lo que la hace valiosa. Cuando sientas nostalgia por el pasado y creas que viviste poco, mira hacia atrás y notarás que fue largo el camino. Que tuviste aciertos y errores, con penas y alegrías como todos. Pero ¿qué importa eso? Lo bueno es que lo viviste y eso no te lo quita nadie. Ahora te toca enseñar lo que sabes. Invierte bien tu tiempo, es tu fortuna más preciada. Vive para los tuyos, son los seres que Dios te dio como familia. Ámalos y ayúdalos a ser felices. Si lo piensas bien, la vida no tiene otro sentido. Por eso, cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Y cada mañana al despertar, agradece a Dios el haberte premiado con tan prolongada existencia. ¿Quién como tú, triunfador? No todos tienen tu suerte. Chego nesse café gelado. A cada momento, en cada paso, siempre contigo, tu radio. Vámonos, mate con mi vieja. ¿Qué pasa, Judica? Yo me levanté tempranito hoy, ¿no? Vámonos, mate con mi vieja. Nos fuimos para el cementerio a llevar una flor al viejo, que compramos ahí siempre la tapuera, está fresquita, ¿viste? Es una ceremonia, cada uno la vive como quiere. Siempre está de cuore el viejo, ¿no? Pero es una forma de ir, con mi vieja nos sacamos el gusto, compramos una faturita, tomamos mate con la factura ahí, donde está el viejo. Y después nos fuimos, con la Santa Milonguita, la dejé y le dije, mamá, si no te enojas, me voy para el bar, que están los muchachos esperando, que son amigos míos. Y venía pensando, que vos viste que en la vida han inventado un montón de días. Inventan los días, hay veces. O están, se lo merecen por laburo. Día de la secretaria, el día del visitado médico, andás a ver, ¿viste? Pero lo importante en la vida del ser humano, y deben ser 4 o 5, te deben sobrar los dedos de una mano, para saber cuáles son los días importantes. Hoy es un día importante para el ser humano. Hoy es el día del padre. El día del padre. Del viejo, del drepa, de papá, vamos a llamarlo como vos quieras. Es el día del padre. Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando venía para acá. Tener un hijo no te conviertes en padre. No es tener un hijo nada más. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa, me convierto en ese jugador de fútbol, ¿no?
Para ser padre vos tenés que tener ganas de ser padre. Tenés que aprender a ser padre. Tenés que esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre, hay que estar. Hay que estar. Tu vieja te da la vida y tu viejo te enseña a vivirla, papá. ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto, que es muy importante, pero también con los límites. Un viejo que pone límites te está enseñando a vivir. Es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil, soy papá porque soy papá. No, no es igual, ¿eh? No es igual. No es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. Para eso hay que estar ahí, cerquita de la jugada, con él, metete en todo. Chicos, a los hijos les digo, papá se va a equivocar también. Porque es un ser humano. Le va a pifiar. Hay veces se le pifia. Pero que no le pifia es el mensaje que te da. Va a acordarte que siempre tu viejo te va a dar las herramientas para que vos salgas en la vida para adelante. Mi viejo no tenía mucho para dar. Mi viejo te miraba y ya te enseñaba. Y con el ejemplo te enseñaba el esfuerzo, la dignidad, la amistad, la lealtad, el amor de la familia. Tu vieja da el amor de la familia. El viejo la unifica. Y eso fue lo que nos dejó. Nosotros sabemos que tenemos todo ahora. Respeto por el otro, el uno a los otros. Este homenaje que yo quiero hacer es un pequeño homenaje a todos los viejos. A los que no están. A los que se fueron. A los que se desaparecieron. A los que te los llevó a la guerra. A los viejos de esos que se van y no sabes por qué. No te dieron ninguna explicación y se fueron. A los viejos que no tienen a los hijos también. Esos viejos también merecen un abrazo hoy. Por eso vos, que estás en tu casa hoy, no pensé que es el día del padre así porque sí. Es el día de tu padre. Y si está distanciado, porque puede estar distanciado, puede ser mucho que no lo ves, porque tengo mucho laburo, papá. Tu viejo está solo en casa. Tengo mucho compromiso. Tenés 10 minutos, tenés para tomar un mate. Si no pudiste, hoy es el día. Hoy es el día. Anda. El regalo no importa, ¿eh? El regalo sos vos. Que lo tenés. Va, lo abrazá y hace algo que va a estar piola. Qué consejo tan bonito, ¿no? De este papá que, bueno, pues muchas veces el papá es visto como malo, ¿no? El hombre malo. Poner límites a veces te hace ver como hombre malo. Pero este hombre dice, ¿no? Poner límites es porque realmente te ama. Poner límites es porque realmente te está educando, ¿no? Ahora, un papá que no te ama, te deja hacer lo que tú quieras. Y al final de cuentas, tu vida será, ¿no? Un camino feísimo, ¿no? Y un día, quién sabe, vas a culpar a tu papá, ¿no? Pero tu papá, cuando te coloca límites, es porque te está enseñando. Bueno, ahí estamos un poquito también reflexionando. ¿Por qué no escuchar a este Kamba? El Kamba que desde Santa Cruz, Bolivia. Con agua. A ver. Esta es una realidad que a veces pasa, señores. De un barrio. Ahora que soy padre, lo entiendo. ¿Alguna vez en la vida te tocó comer pan con agua en la plaza de algún barrio? Así como lo escuchan, pan con agua. Sentado en la plaza de un barrio. Ahora que soy padre, lo entiendo. Mi padre una vez salió a buscar trabajo. Ya él me contó cuando yo fui padre. Y no encontró trabajo. Y solamente tenía 2 bolivianos para su pasaje. Con un boliviano se fue y le quedaba 1 boliviano para volverse.
Buscó trabajo hasta las 2 de la tarde. 3 de la tarde le dio hambre. No tenía para comer y solamente tenía un boliviano para retornar a la casa, para su pasaje. Como tenía hambre, se compró pan. Y a una señora le dijo que le regale un vaso de agua. Y se lo comió, el pan con agua. Eso hacen muchos padres hoy en día. Salen a buscar trabajo y no encuentran. Llegan a casa y la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Y muchos hijos ni siquiera le preguntan, ¿cómo te fue, papá? ¿Cómo está, papá? Solamente llegan directo a decirle, papá, necesito esto, papá, yo quiero esto, papá, comprame esto, papá, yo quiero esto, papá. ¿Y qué dice el padre? Ya, mi hijo, no se preocupe. El sábado me pagan y el domingo vamos de compra. ¿No ve? Diciendo que aún no tenía trabajo. A muchos padres les ha tocado comer pan con agua en una plaza, sentado, sin trabajo y sin plata. Y sin todavía saber de dónde va a sacar plata para comprar todas las cosas que le pide su hijo. Estamos en el mes de marzo, el mes de papá, acá en Santa Cruz, Bolivia. Este 19 de marzo es Día del Padre. Quiero compartir una poesía con ustedes. Se llama Mi padre fue albañil. Se la escribí con mucho cariño para mi padre, que en paz descanse. Mi padre fue albañil, electricista y plomero. Otras veces fue carpintero. Así trabajó con mucho esmero. Hasta una vez fue panadero. ¿Qué hombre para saber trabajar? Aunque a veces lo dejaban sin almorzar. Cuando iba al colegio, él trabajaba. Cuando no hacía la tarea, me guasqueaba. Así fue mi padre. Por eso lo quiero. Antes que cualquier cosa, sus hijos primero. Yo tuve la dicha de disfrutar a mi padre cuando él estuvo vivo. Por eso esta poesía, para él se la escribo. Siempre tuve el miedo que algún día se me vaya muy lejos y me deje de herencia su barilejo. Por eso es que yo les quiero decir que mi padre fue albañil. No un albañil de esos para nada. Y a sus hijos crió con la plomada. Con mano dura al corregir. Porque mi padre fue un gran albañil. Feliz Día del Padre a todos esos padres que salen día a día a sacrificarse por la familia. Que le ponen el hombro. Y no ponen pretexto. Así coman pan con agua en la calle, ellos no ponen pretexto. Salen a buscar un trabajo, un sustento para la familia. Que Dios me los bendiga a todos los papás del mundo. ¿Qué pan? Bueno, ahí está, señores. Que Dios. Interesante, muy buenísimo, bonito, bonito. No, el Kemba, no, el Cambalachi. Bueno, así de esta manera, 9:22. ¿Y ahora por qué las señoras están llorando ahí? Oye, no sean hipócritas ahí, llorando ahí, sus stickers de llorando las señoras. ¿Qué hizo? Dejen de ser hipócritas. Mala educación, comer y hablar, dice. Ya vos, ¿quién te mira ahí, Walter? No me hagas hablar, yo te voy a golear todo de lo que te veo. Pues el Kemba Calucha, ¿no? Él está dando un ejemplo, no es que está comiendo, pues así más que él, sino se trata, ¿no? Hay papás que realmente comen pan y agua, es verdad.
Hay jóvenes que dicen, ¿no? Ya cambia, che, aburrido, da sueño, dice, ¿no? Ahí nos damos cuenta que esos hijos son malcriados, hijos malagradecidos. Imagínate, ni 5 minutos pueden soportar una declamación a un papá. ¿Y crees que sienten el amor por su papá, esos hijos malcriados? Ahí nos damos cuenta. Pero ¿sabe cuándo lloran? Cuando el papá parte, recién pues hasta en las redes sociales colocan, ¿no? Extraño a mi papá sin vergüenzas, ni siquiera la han extrañado. Hasta las señoras dicen, pues es que saludámelo, es que lo amo, dice. ¿Sabes, señora, cómo vas a demostrar que le amas a tu esposo? Valorándole todos los días. ¡Sí! En serio, si realmente amas a tu esposo, valóralo pues todo el día, por lo menos, ¿no? Todos los días. No adianta que solo 19 de marzo vengas a chillar ahí que moco tendido, hey, te amo, así, ¿no? Pero eso es verdad, señores, ¿ah? Porque siempre el día que es 19 de marzo, ese día nomás se ponen a llorar. Sacan poemas, hasta en TikTok colocan sus estatus, ¿no? A ver, hasta doña Virginia Laura, ¿cómo está doña Virginia? Tío, ¿llorar yo? Dice, ¿no? Pucha, che. Yo sigo trabajando día del padre y cuando es día de la madre descansan, dice. Por este tío, pues, no. Para nosotros no hay ese día especial. Así que si tu papá es malo, si tu papá te agarra chicotas, no es porque te odia, es porque realmente te está enseñando a ver qué es vivir la vida, ¿eh? Si tu papá te dice trabaja es porque te ama. Bueno, así de esa manera, señores, compartiendo con cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que están en sintonía de la live. Buen día, don Isaac, dice, yo no lo conozco a mi papá, dice, no, de sangre, solo tengo padrastro y lo quiero mucho y está viniendo a Brasil, es su pasajero, ¿a qué hora van a llegar? Dice, no, bueno, calmate, calmate, ¿ah? ¿Eh? A la noche van a llegar los pasajeros. Señoras, bueno, así de esa manera, mis hermanos, creo que finalizamos con esta parte, ¿no? Finalizamos con esta parte de lo que es hablar de los papás, porque generalmente casi a nadie les gusta mucho hablar del papá, ¿no? Porque hablar del papá, las señoras empiezan a reclamar, ay, que no manda pensiones, que otro viejo, así de tratación, ¿no? Mejor olvidaremos. Buen día, tío Isa, dice, yo cuando me levanto le doy un beso, dice. Ya, digamos que le das un beso hoy. Yeah.
mejor otro tema. Sí, sí, hoy, mejor otro tema. Cambiamos de tema, si no van a empezar a reclamar las señoras hoy. Van a decir, ¿no? ¿Y qué es de esos hombres que no se recuerdan de sus hijos? Van a decir, ¿no? Y pucha, no, mejor no, no, no. Pero ustedes que están escuchando, mira, saben, hermanos, tal vez un poquito voy a... no les va a gustar esto, ¿no? Pero ¿sabe qué le puedo decir a los papás que no se recuerdan de sus hijitos? Un consejo, ¿no? Recuérdate de tus hijos, ¿sí? Donde quiera que te encuentres y me estás escuchando en este momento, quiero decirte que acuérdate de tus hijitos. No dejes ahí nomás, ¿no? A veces no es bueno olvidarse y pues recuérdate, ¿ya? Aún hay tiempo todavía de solucionar todos esos problemas tal vez que tenías, por razones tal vez te has equivocado. ¿Quién no se equivoca? Hay también papás que nos equivocamos, pero si te equivocaste, aún hay tiempo todavía de solucionar. Si estás acá en Brasil y tienes un hijito en Bolivia, mándalo, ¿no? Mándalo a sus pensiones, recordate, no lo dejes así nomás. También a las señoras, ¿no? Pues también no, su orgullo no sea tan grande pues de ustedes, señoras, ¿no? Su orgullo es tan grande de ustedes que también no quieren también pues a veces la ayuda del papá, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir? La vida es corta, ¿no? La vida es corta y aprovechen el tiempo que están viviendo, porque no adianta que después que parta el papá recién empiecen a llorar, recién empiecen a decir, pucha, cuánto quisiera ver a mi papá, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, cuando se puede hacer en vida, ¿ya? Entonces, a todos esos papás que tal vez tienen hijitos por otro lado, ¿no? Acuérdense de sus hijos. Si te equivocaste, bueno, pues trata de arreglar de alguna manera, busca de solucionar, ¿no? Por tu parte. Sabes, los hijos no es para toda la vida, ¿ya? Eso quiero que entiendas. No pelees por las guaguas, ¿ya? No pelees. Quiero que entiendas que los hijos no es para toda la vida. Los hijos son prestados nomás, ¿no? Tus hijos te van a acompañar a lo mucho hasta sus 16, 17, 18 años, hasta ahí te va a acompañar. A partir de los 18 años, cada uno se va a buscar su vida, ¿no? Y de nuevo quedarás solo, ¿no? Entonces, tal vez hay parejas que hoy en día están peleando por las guaguas. No, yo me voy a quedar con la guagua. No, yo me voy a quedar. No, no hagan eso. No hagan eso. Las guaguas no es para toda la vida. Las guaguas solamente son prestados hasta cierta edad. De ahí, cada quien va a elegir a qué lado irse, ¿verdad? Entonces, solo eso les puedo dar, tal vez esas palabras, ¿no? Yo sé que hay papás que tal vez han abandonado a sus hijitos, nunca se han recordado, pero nunca es tarde para solucionar. Así como también hay mujeres que han abandonado a sus hijitos, pues recuérdense, ¿no? Acuérdense de sus hijitos, si están pequeños. Que fueran jóvenes, ya, eso es otra cosa, ¿no? Solo eso les puedo decir. Y también un consejo para las señoras, ¿no? Si realmente lo quieres a tu esposo, ¿sabe? Muchas mamás, ¿qué es lo que cometen? Cometen el error de amar a los hijos. Y no. Mucho cuidado. Amar a los hijos y no amar a tu esposo, eso te va a destruir totalmente tu hogar. ¿Por qué te digo esto? Porque si amas a tu esposo, tus hijos van a estar bien. Ahora, si tú solamente amas a tus hijos y desechas al padre de tus hijos, tarde que temprano, tu matrimonio se va a deshacer. Y el día que te vas a quedar con tus hijos te van a acompañar un cierto tiempo, después te vas a quedar
sola también, ¿no? Si tú amas a tu esposo, eso quiere decir que la familia va a estar bien. Y por ende, tus hijos, cuando ya les van a dejar a ustedes, ustedes se quedarán solitos. ¿No ven? Entonces, así es como funciona. Amar al esposo, ¿qué se trata? Se trata de valorarlo, ¿no? Lo que hace, lo que trabaja. Será poco, tal vez, ¿no? A veces la mujer no valora, pues, ¿no? Dice, no, ¿qué cosas has hecho, pues? ¿Qué cosas consigues, ¿no? Siempre con su orgullo y su boca. Pero, ¿sabes? El hombre, todo tiene su límite, ¿no? El hombre te puede aguantar, te aguanta hasta que la vejiga explota, ¿no? El globo explota y ya era, ¿no? Ahí no hay vuelta atrás. Hasta incluso, quién sabe, hasta puede darse una segunda oportunidad más. Pero cuando se decide el hombre, no vuelve marcha atrás, señores, ¿no? Entonces, no adianta solo amar a los hijos, sino que primero tienes que amar a tu pareja para que tu familia esté bien. Si amas a tu pareja, va a estar bien tu familia. Y si vas a la iglesia, también va a estar bien en la iglesia. Y si la iglesia está bien, el Estado está bien. Así es como funciona. Pero hoy en día es todo lo contrario. ¿Ok? Así que solo eso te puedo decir, ¿no? Y también a las señoras que también son papá y mamá a la vez, quiero decirlos, un abrazo para ustedes, señoras, que también les tocó ser papá y mamá al mismo tiempo, ¿no? Mujeres que son guerreras, valientes, yo sé que solito criar no debe ser nada fácil, a veces deben llorar, ¿no? Pero así les tocó la vida, ¿ok? Entonces, una recomendación más, si tú te separaste con tu esposo, No lo sembres cizaña a tus hijos. Hay mujeres que sembran cizaña a sus hijos. A ese tu viejo no le vas a querer. A ese tu viejo no le vas a estar así de viejo y nada les trata, ¿no? ¿Sabe, señora? Mientras que son pequeños, puedes dominarle. Mientras que son chiquitos todavía, jovencitos, puedes dominarle. Puedes decir todo lo que tú quieras de su papá. Pero llegará un momento en que esta persona va a tener uso y razón del bien y del mal. Se va a dar cuenta y quién sabe, va a ir detrás de su papá. Y tú te vas a quedar sola, ¿no? No es bueno meter cizaña, así como papás también, me están escuchando. Yo sé que hay papás que tal vez están con las guaguas y le meten cizaña a sus hijos, ¿no? Ah, ese tu mamá aquí, esto, aquello ha hecho que pues, empiezan a hablar malas cosas de su mamá. Y eso no es bueno. No es bueno meter cizaña a los hijos, ¿sabe? Tarde que temprano esos chicos van a despertar. No toda la vida van a ser chiquitos, no toda la vida van a ser changuitos. Tarde que temprano van a despertar y van a ver qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Yo he visto madres que tanto odio han metido a sus hijos y un día terminaron solos. Así como también he visto padres que han metido tanta cizaña a sus hijos por querer que esté a su favor de ellos y terminaron solos. Solo eso les puedo decir, hermanos. No hagan eso. ¿Ok? No hagan eso. Y si realmente quieres, le amas a tu padre, si está vivo todavía, pues, ¿no? Abrazarlo, hablarle unas cuantas palabras mientras que está vivo, ¿no? Mientras que está vivo, porque de muerto, ¿de qué adianta? Hay mucha gente que de muerto no hace pucha el mejor traje, ramo de flores, coronas, hasta cortan un toro, cortan, ¿no? Chancho cortan, pucha, ¿para qué? De muerto no adianta, ya no sirve, simplemente para dar a los mancagastos nada más. Claro, la gente aquí va al velorio a comer, pues sí o no. ¿Acaso si no puede haber comida, nada, qué van a venir? En este día tan especial. Así que solo eso les puedo decir, hermanos.
Suegros y suegras también no metan cizaña a los nietos. Hay suegros y suegras que meten cizaña, pucha. Por eso como estamos hoy en día, no vivimos felices. Y la mayoría de las parejas muchas veces están solamente por las guaguas, ¿no? Solo por las guaguas. ¿Qué se puede hacer? Así es la vida a veces, hermano. No es fácil ser papá a veces. El papá siempre es visto como un hombre malo. Un papá siempre es visto, digamos, no como a la mamá, ¿no? A la mamá tal vez se festeja, pucha, se hace de todo, pero al papá casi no tanto. Si ese papá por lo menos ha comprado una casita, ha comprado para ustedes, que son, valórenlo, porque se ha sacrificado también ese hombre. Al final de cuentas, él se va a ir, va a partir de este mundo. ¿Para quién se queda? Para ustedes. Por eso lo digo, ¿no? Nuestro primer ramo de flores, ¿sabe dónde los recibimos? En la tumba. Esto va para todos ustedes. Tu grupo. Espero que no sea así, ¿ya? Aquí yo vengo pronto. Bueno, no se olviden, señores, para el día de mañana, miércoles. Mañana, miércoles, estamos saliendo con destino a frontera, señores. Todavía tenemos vagas reservas al 999-58-25-16.
paso. Siempre contigo. Tu radio. Atención, atención, señores pasajeros. Atención, atención, mis hermanos. Los pasajeros de Frontera San Pablo sí o sí el día viernes tienen que llegar, señores. Sí o sí tienen que llegar el día viernes, mis hermanos, ¿ok? Porque a partir del sábado en la madrugada, señores, no va a haber movimiento de transporte en Bolivia, señores. Todas las terminales de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Pando, Beni, Chuquisaca, Potosí, todas las terminales van a parar, señores. Día sábado y domingo no va a haber transporte, señores. Así que los pasajeros tienen que llegar sí o sí el viernes a Frontera, ya los que están viniendo de Bolivia, ya. O sea, el día de mañana, miércoles, ya tienen que partir los que están en La Paz para estar viernes en Frontera. A partir del sábado en la mañana ya no va a haber transporte en las terminales. Va a parar totalmente, señores. Debido al censo que se está realizando en Bolivia. Las terminales empezarán a funcionar a partir del día domingo, ¿no? Domingo por la tarde ya van a comenzar a funcionar las terminales. Así que a todos, el transporte que tenía que viajar el día viernes de acá de San Pablo, solamente vamos a salir el día sábado. Mañana miércoles salimos normal. El día sábado vamos a salir de acá de San Pablo para llegar domingo allá y domingo en la tarde ya se van para Santa Cruz. ¿Ya? Así que a todos los pasajeros están informados. Mañana miércoles normal se va a salir el transporte, ¿ya? Porque los que tienen que llegar hasta La Paz normal van a llegar hasta sábado, hasta mediodía los transportes, ¿no? O sea, va a seguir. Solo que las terminales van a parar a partir del día sábado en la madrugada, señores. Los que están en pleno viaje, ellos terminan su viaje hasta mediodía máximo. ¿Ya? Son por dos días va a parar, sábado y domingo, señores. Así que solamente el sábado vamos a salir de acá de San Pablo a Frontera, solo sábado. Viernes no vamos a salir, señores, porque si salimos el viernes, el sábado van a tener que quedarse a dormir en Frontera. Entonces es mejor irse de acá sábado para luego llegar domingo y luego continuar su viaje para Santa Cruz. Ya, ahí está, mis hermanos, este comunicado que estoy haciendo para los pasajeros. Los pasajeros que tenían que llegar para el domingo, lleguen para el día lunes, no, martes, ya. Para el día martes lleguen. Porque el día domingo en la tarde ya va a comenzar a funcionar las terminales en todo Bolivia, ¿no ve?
Los que están en La Paz partan en el día domingo en la tarde, partan para estar martes en la mañana en frontera. Los pasajeros que es normal para el lunes, el día miércoles, normal para el miércoles, ¿ya? Pero los pasajeros que tenían que llegar para domingo a frontera, para el día martes lleguen a frontera, señores. Estamos dando ese aviso, ¿ya? Para todos ustedes, mis amigos. Bueno, el día sábado y domingo se va a realizar lo que es el censo, ¿no? Bueno, pues el censo es para saber cuántas personas realmente, ¿no? Hay, ¿no? Entonces, hasta hace 2 años más o menos se sabía que Bolivia, ¿no? Que Bolivia tenía 11 millones, ¿no? Entonces, en Bolivia más o menos se está calculado cerca a 11 millones, ¿no? El censo es un padrón o una lista de la población o riqueza de una nación o pueblo, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí que se realice en Bolivia. Entonces, así que mis hermanos, el día sábado y domingo en Bolivia se va a realizar el censo, mis hermanos. ¿Ok? Bueno, algunos me preguntan, ¿y el censo es bíblico, don Isaac? Me preguntan algo. Pucha vida. Ay, todos ustedes me preguntan, ¿no? Si el censo es bíblico, ¿no? Hablando de si es bíblico, ¿será que el censo existe en la Biblia? Claro que existió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? A ver, vámonos para Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. ¿Qué es lo que había dicho, no? Y le dijo el Señor a Moisés, haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. ¡Oh! Bueno, en sí el censo en la Biblia se realizó, ¿no? Muchos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se realizó 3 censos por Moisés, 1 censo realizado por el rey David, ¿no? Y también hay otro censo mencionado en los profetas, ¿no? Como Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos ya hacían el censo, ¿no? Entonces, también, claro, en la Biblia también está esto, ¿no? Por ejemplo, el primer censo en el Nuevo Testamento era, pues, durante el gobernador Augusto César, ¿no? Durante el gobernador Augusto César, bueno, había decretado un decreto que levantara un censo en todo el Imperio Romano, ¿no? Y eso está, pues, en el libro de Lucas capítulo 2, ¿no? Ahí usted va a encontrar que también el Nuevo Testamento habla del censo, mis hermanos, ¿no? Entonces, desde ya, desde muchos tiempos atrás, se realizaba el censo. Y por eso es necesario en Bolivia, pues, ¿no? Mucho tiempo quizás no se hizo, ¿no? Cristo vive,
Actualmente Bolivia cuenta cerca 11 millones, ¿no? Más o menos, cerca 11 millones de habitantes tiene Bolivia, señores. Ahora con este nuevo censo yo creo que va a ser 12 millones, ¿no? Yo creo. Ya que también, ¿no? Acá de Brasil bastante. Solo el día de ayer yo creo que hayan salido más de, ¿no? Más de 1000 personas de acá de San Pablo, hermano. Imagina, y eso que todavía estamos hablando de ayer del turismo, ¿no? Entonces mucha gente está viajando para Bolivia, ¿no? Y algunos me comentaban, ¿no? Pucha, que están obligados, dicen, no, pucha, si no compareces. A veces en la comunidad quieren ya discriminarte, dicen, no, aquí Cosmos ni siquiera apareces aquí, que pucha, ¿no? Y pucha, a veces a la fuerza hay que ir a aparecer, sí o no, ¿no? Tan poca gente somos en Bolivia, dice. Sí, 11 millones, ¿no? 11 millones. Por lo menos espero que llegue a 13, ¿no? 13 millones, por lo menos, pero yo creo que debe ser 12 millones, ¿no? 12 millones de habitantes debemos ser, más o menos en Bolivia, con este último censo que va a haber, ¿no? Yo pienso eso, vamos a llegar a 12 millones, creo, porque hasta el 2021 en Bolivia más o menos se calculaba 11 millones. Y bueno, pues como ha pasado ya 2 años, yo creo que somos 12 millones, ¿no? Yo calculo eso. Tal vez puedo equivocarme, man, pero yo digo que debemos, ya va a llegar, con certeza va a ser 12 millones, quizás pasando, pero está por ahí. Buen día, don Isaac, dice, ¿y San Pablo cuántos de habitantes tiene, pues? Dice, San Pablo es casi 21 millones, ¿no? Casi 21 millones de habitantes tiene San Pablo, señores, ¿no? San Pablo tiene más de 20 millones de habitantes, señores, ¿ah? Comparado con Bolivia, no, pues, señor, no, nos falta mucho. Y si San Pablo tiene más de 20 millones de habitantes, ¿Brasil cuánto de habitante tiene? Pues está cerca de 215 millones, ¿no? 215 millones de habitantes en todo Brasil, señores. San Paulo está, hasta el 2021, San Paulo contaba con más, cerca de 21 millones. Vaya, qué tremendo, ¿no? Mucho, pues, hermano, imagínate, y eso que toda Bolivia apenas somos 11 millones, y San Paulo solo un pedacito es más de 20 millones, ¿sí o no? Pero debe ser entre 21... A lo mucho debe llegar 22 millones, hermano. A lo mucho. ¿Por qué estás haciendo llorar, guau, ahí? Dicen, tranquilo, hermano. No, tranquilo. No es de mí. Ya, tranquilo. Guauita, pues llora, hermano. No se preocupen, ya. Bueno, entonces, mis hermanos. Así que ya saben ahora, ¿no? Es así, mis hermanos. Espero que en Bolivia por lo menos sea 13 millones, ¿no? Por lo menos. Pero yo pienso, está 12 millones, está por ahí, señores. Vamos, podemos llegar a 13 millones. Hagan hijos, pues, ¿no? ya pues sean cututs, dicen, ¿no? A ver, ¿qué piensa usted, mi hermano? ¿Usted piensa traer más hijos aquí a la vida? ¿Qué piensa? ¿Será que podemos llegar a 13 millones? ¡Ya!
Bueno, dice, este año llegaron de Bolivia más de 1 millón de bachilleres. ¿Cuánto sería? Dice la bachillería. Bueno, mal. Yo sé que puede. Yo sé que podemos llegar a 13 millones, 14 millones. Ya, ustedes. Depende de ustedes, pues. Si quieren hacer guaguas, hagan guaguas, pues ya. Ustedes véanlo, mis hermanos. ¿Ya? A ver, una pregunta, hermano. En San Pablo, ¿cuánto creen que estamos así de bolivianos aquí en San Pablo? ¿Cuánto creen ustedes? Más o menos se estima que cerca 200.000, según la Policía Federal, ya, según el SISMIGRA, que es Sistema de Registro Nacional Migratorio, según el SISMIGRA, se calcula 200.000 más o menos, ¿no? Se calcula más o menos 200.000 bolivianos registrados, está por ahí, ¿no? Ahora, los que no están registrados, si registrados nomás es 200.000, eso quiere decir que más de la mitad no están registrados. Entonces, se estima un cálculo más o menos en San Pablo y en todo Brasil, son más o menos somos más de 500.000 de bolivianos, señores. Así que según el SISMIGRA de la Policía Federal, más o menos está entre 200.000 bolivianos en todo Brasil, señores. Si eso quiere decir que 200.000 más o menos son cadastrados, quiere decir que más de la mitad son ilegales. Entonces se estima 500.000 de bolivianos están acá en todo Brasil, señores. Más de la mitad no tiene CPF, don Isaac, dice. A ver, Judy Flores, ¿cómo está, joven? A ver, en SP, ¿cuántos chihuahuas, viralatas, llamas bolivianas hay, don Isaac? Dice, el único chihuahua eres vos, ¿ya? No nos compares a nosotros. Vos serás viralata, vos serás chihuahua, llama, lo que sea, vos serás. Nosotros somos seres humanos, por si acaso. A ver, por acá dice, los paseños son buenos para tener hijos, dice. Ay, no llames, pues. ¿Por qué tienes tanta bronca con los paseños? Te da bronca que los paseños están dominando casi todo, ¿no? Hoy en día hay un choque fatal, ¿no? Con los paseños se agarran jodido, oye. Con los únicos, ¿no? El borracho es paseño. Es mujeriego, ah, seguramente es paseño. Está pidiendo ayuda, seguramente es paseño. Tiene buses, ah, seguramente es paseño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienen tanta bronca con el paseño? Les molesta que los quispes, los mamanis, ¿no? Pucha, lo están dominando, ¿no? Ya, ya, cálmense, pues. No se agarren bronca. Tranquilo nomás. Trabajadores, Canva debe ser, dicen, ah, sí, eso sí, ¿no?
vez, dice los Tapias, dice Juan Tapia. Ya también vos también quieres levantar tu apellido también, ¿no? Ya, ya, está, los Tapias también están dominando en San Pablo, dice. En serio, bueno, muchos dicen, ¿por qué siempre los paseños todo dominan? Dicen. Técnico de máquinas, paseños, dicen. Dueño de restaurantes, paseños, dicen. Feriñeros, paseños, ¿no? Ya, ya, cálmense, pues. Los que dominan las radios lives en San Pablo, paseños. Sí. Ya, pero ¿dónde están los chapacos? ¿Dónde están los bayunos? ¿No? ¿Dónde están los camba? Ya, pues, dominen. Están pidiendo pics, paseños. Oye, no se pasen, che. Radialistas puro paseños, dice. Los borrachos de la Costa Valente, paseños, dice. Dueño de la tortuga, paseños, dice. Ay. Explotadores, paseños, tendido, ¿no? Ay, 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 bueno. En serio, oye, ¿por qué será que los paseños están dominando acá? Casi la mayoría son paseños que están dominando, ¿ah? ¿Y dónde están los bayunos, ah? ¿Dónde están los cochalos? Empiecen a dominar. ¿Dónde están los tarijeños? ¿Dónde están los sucrenses? El único potosino que está dominando en toda Bolivia, por ejemplo, el Majo, ¿no? El Majo ya, por lo menos, está de Potosí. Los pastores, paseños. Pucha, caramba, ni los pastores se salvan hoy. Dice, la verdad, paseños en todo lado, Zaro, no hay los demás. ¿Qué ha pasado con los demás? Dice. A ver, dice, ¿por qué los paseños siempre hacen quedar mal a todos los bolivianos? Andan pidiendo pics y aparte hacen sus fiestas, andan tomando cerveza, como agua, hacen quedar mal, dice, ¿no? ¿Unos cuantos serán? Pues no todos. A ver, dice, las tías de la Celso García, paseñas, dice. Oh. Hoy, una vez más. Ahí está, saludo para José Velázquez. Aquí un sucreño dominando mi máquina, dice. Eso es, eso es. Aquí, doy gracias a Dios por cuidar de ti. A ver, dice, la primera persona que ha traído a San Pablo piedras, silpancheros, quituñas, paseño, dice. Ya, ya, no se ganen conmigo, ya, pobre. A ver, pucha, no, oye. Los yatiris acá en San Pablo, paseños. Yeah.
qué bueno, Marx, ya. Bueno, señor, ya, basta, 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 ya, también, ¿no? Y estamos humillando también a los demás hoy, ¿no? Pero los demás departamentos, ya, pues, levántense, hermanos, ¿no? Hagan, pues, historia, por lo menos en San Pablo, ¿ya? Hagan historia. ¿Dónde están de los demás departamentos, no? ¿Por qué se quedan así nomás? ¿Por qué siempre dicen los paseños nomás están dominados? Ustedes también pueden dominar, ¿no? Mira, hay 500,000 de bolivianos acá en San Pablo, Brasil. ¿Te imaginas? El mercado es grande, señores. Tienen que pensar, ¿ya? ¿Cómo dominar ese mercado, señores? Pasando por aquí y deja lo que te toque y deja lo que te toque y deja lo que te toque y recibe la bendición y deja lo que te toque y deja lo que te toque y deja lo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Fuera! Y ahora sigue el gozo. Así, así, así será.
Bueno, así de esa mañana estamos compartiendo con ustedes. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Bueno, dice, buen día hermano, paz de Dios. Dice, bueno, que aprovechando del Día del Padre, quiero saludar a mi esposo Gonzalo Apaza, mi cuñado Vladimir y mi suegro Juan Apaza Cortés. Un saludo, dice, no, ahí está Consuelo. Un fuerte abrazo, noten ahí en sintonía de la live. Yo sé que muchos hoy día tal vez van a cocinar un platito, ¿no? Bueno, pues ahí está. También gracias a Dios ya nuestros pasajeros pasaron el río Paraná, ¿no? De frontera a San Pablo, ¿no? Ya van a llegar hoy día en la tarde, ¿no? Yo creo que a las 6 de la tarde van a llegar ya acá a San Pablo realmente. Está, qué bonito. Pasamos ya el zona de fiscalización, hemos pasado, gracias a Dios. Los pasajeros que ayer salieron con destino a frontera también ya parece que van a llegar mediodía también, ¿no? Ahí estamos, señores. Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema. Recuerden, mañana salimos a las 4 de la tarde, señores. Mañana salimos a las 4 de la tarde a Bolivia. Tengo pocas vagas. Luego solo vamos a salir el día sábado, ¿ya? Sábado a las 4 de la tarde salimos con destino a frontera. Para el sábado solo tengo 15 vagas nada más, señores. ¿Ya? Pues 20, creo que 20 vagas también, ¿no? 20 vagas debo tener, así que reservas al 999-58-2516. Buen día, Don Isaac, dice, hoy día debería ser feriado por el Día del Padre. ¿Qué feriado ni qué nada? A trabajar se dijo, caramba. Tienes que entregar servicio, ¿ah? ¿Qué feriado estás pidiendo, Edgar, vos? Ayer nomás estás saliendo vos todavía a la calle, así que media vuelta a trabajar se dijo. ¡Ya! Bueno, así de esa manera mi semana estaba compartiendo con ustedes a esta hora de la mañana. No se van a colirar, ya. Si estamos bien de paseño, simplemente es una broma, un show, ¿no? Ustedes también se la creen, pucha, ya están enojados, ¿no? ¿Por qué se la creen ustedes, ah? Calma nomás, pues, hermanos, ya un poquito de paciencia, ¿no? No se sientan mal, no se nieguen. Dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Buen día, Don Isa, dice, ¿usted sabe qué ha pasado en la ciudad de La Paz? Dice, ¿no? Clama a mí. Ah, ayer había un alboroto, ¿no? En la ciudad de La Paz, en San Francisco, ¿no? La llegada de... ¿Cómo se llama este jovencito que estaba con la luz? El padre de la fe, ¿cómo se llama? Abraham, ¿no? Abraham, eso. Tío, dice, una recomendación para los recién llegaditos, dice, ¿no? ¿Qué les puedo aconsejar, no? Trabajen, ¿no? Trabajen, no han venido a hacer turismo aquí. Aquí han venido a trabajar. Y cumplir sus sueños, ¿no? Cuidado, de aquí a 30 días me estés llamando. Quiero irme a Bolivia, diciendo. ¿Qué ha pasado con este muchacho, no? Abraham, el día de ayer que se desmayó, pues el Abraham, ¿no? Es que debe ser la altura debe ser, hermano. Abraham se desmayó en pleno Plaza San Francisco, ¿no? Mucha gente también fue, ¿no? Mucha gente fue también, pucha, yo digo, tanta gente, mío Dios, como si fuese un artista famoso del mundo, así, pucha, ¿no? Las chicas, algunos decían, ¿no? Le he tocado su mano, decían algunos, ¿no? Bueno, ahí está, señora. A ver, ¿qué ha pasado con este jovencito? A ver, vamos a escuchar. ¿Qué pasó? La gente no pude recibir
más de unos pocos regalos de todos los regalos que me llevaba la gente. No me pude tomar muchas fotos. Yo solo iba a 3 estados de Bolivia, pero ahora con lo que pasó me siento muy apenado por haberme desmayado ahí. Recuerden que yo soy de México, donde yo vivo no es tanta altura como acá. Acaso 11.000 pies, algo así. Entonces yo me mareé mucho y la gente se me amontonó. Me arrinconaron 2 veces. Luego me hicieron un círculo en el medio y me dijeron que fuera. Chao, ¿y qué va a decir la gente hoy? Las chicas, no. Una foto. Quiero tocar tu mano, decía, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, pues el Abraham se ha desmayado, ¿no? Se ha desmayado. La altura, señores, la altura, ¿ah? Pero acá no le han aconsejado al changuito, debían aconsejarlo, pues, que tome mate de coquita, o debían hacerlo pichar, pues, coca. Que la llegada, pues, Sorochi, señores. Sorochi la ha agarrado. Si te encuentras en pruebas, necesitas ayuda, clama a mí. Métanle como suyo, dicen. No, la paz es... para valientes, la paz es para varones, de verdad, para hombres, ¿no? Porque la paz, pues el aire te corta, ¿no? Medio mareo te quiere dar, ¿no? Medio mareo, pucha, ya era. Es que también las chicas, ¿no? Pucha, parece que casi lo han aplanado a él. Tantas chicas que se han aparecido en la Plaza San Francisco. Quiero sacarme fotito, quiero sacarme contigo una fotito. Pucha, era tremendo, señores, ¿no? Era como un artista internacional, ¿no? Entonces, bueno, que también, ¿no? La juventud es, ¿no? También su... ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde estaba? Es que también es, ¿no? La juventud es así. A ver, vamos un poquito, ¿cómo era más o menos? Ahí está, señores. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de Valladolid. Ahí está, señores, la llegada de Abraham, señores. Plaza San Francisco estaba totalmente lleno, señores, ¿no? Mucha gente, ¿no? Las chicas más que todo, ¿no? Es que el único hombre guapo, hermoso, han dicho, ¿no? Por eso han ido también. Ahí está, ¿no? Abraham llegó, ahí está. Juan. Ese es en el aeropuerto que ocurrió, señores, ¿no? Caramba, qué tremendo, señor. Pobre Abraham, se ha desmayado. Ahora, ¿qué va a decir la luz? ¿Qué va a decir? Bueno, es que también tenemos que entender, ¿no? Es que es su tiempo de ellos, ¿no? La juventud, así como en nuestros tiempos también, pues en nuestros tiempos era diferente, ¿sí o no? Bueno, ahí está, ¿no? También la llegada de Abraham a Bolivia. Bueno, dice que va a ir a los 9 departamentos. Bueno, por una parte, claro, también va a estar bien, ¿no? Porque uno de los TikTokers está muy reconocido de México y, bueno, pues va a ayudar bastante al turismo, ¿no? El turismo. Solo en eso ayudaría, nada más también, señor, en que se difunda un poco más de Bolivia, ¿no? Solo es eso, mis hermanos. Pero ahí está, ¿no? La juventud también fueron a recibirlo. Y bueno, pues para sacarse fotitos y algo así, se ha desmayado. En vez de sacar fotos, ya no han podido, ¿no? Porque también la han tenido que llevar al hospital. Todo eso, señores. Todo lo que se mueve adora a Dios. Tal vez será también mucha emoción, ¿no? Tal vez se emocionó mucho. O sea, debe ser Jiscachuima, debe ser, pues.
se ha emocionado mucho y se ha desmayado también. Pero según él dice, la altura, ¿no? Lo agarró Soroche, lo agarró y pues se desmayó, hermanos. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias. A ver, Olga Jiwakuti, ahí en sintonía. El único guapo, lindo, hermoso es mi esposo, no confundan, por favor, dice. No sé, pues debe ser hermoso, no sé, vos nomás sabes eso, ¿no? Vos nomás con qué ojos le mirarás a tu esposo, nosotros no le conocemos. Todas las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo el Salvador. A ver, dice, a mí la laima me da rabia, dice, se le subió los humos, la caída será muy dura y recién va a querer valorar, dice. Tranquilo pues, Carlos. La AM ya tiene dólares, hermano, ¿no? Pues ya tiene dólares, va a Estados Unidos, viene y va, no pues, señor. Pero, señor, tranquilo, no te, no, déjalo vivir su vida, ¿no? Es su vida, es por lo menos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Algún día también por ahí vas a tener también la suerte de tener los dólares en tu mano y también, pues, ese ratito también se te va a subir un cachito tu orgullo. Demos gracias al Señor. Gracias por tu amor. A ver, dice, en La Paz lo único es que me daba hambre a cada rato. Yo soy chuquisaqueño, no sé por qué, pero en Chuquisaca normal nomás soy, dice, ¿no? No, es que allá la comida en La Paz está hecho para que te dé más hambre, por si acaso. Bueno, así de esa manera también en el mundo de los TikTokers, ¿no? Bueno, pues realizando la llegada, Anthony también, ¿no? El venezolano Anthony también llegó con la Lime y todo, ¿no? Bueno, pues ahí está, mis hermanos, ¿no? La sociedad está en el entretenimiento con eso, mis hermanos. Bueno, señores, bueno, con tanta calor que está haciendo en San Paulo, pucha, no da, mira este emprendimiento, por lo menos hagan pues esto. Ustedes que dicen no hay trabajo, no hay trabajo, hay trabajo. Mira, este joven se canchea, dos realcitos se canchea, ¿sabe cómo? Y hay cliente, ¿ah? ¿Eh? Hay bastante cliente. A ver, vamos, señores, te voy a mostrar. Y ahora se acusó papá, al nieto. Pero gracias. Para el calor. Muy bien. Ahí está, señores, este nuevo emprendimiento. ¿Cómo lo quieres? ¿Que se lo tire o lo así encimita? ¿Así duro para encima? Aquí. ¿Tengo el cabello o solo me tiras? Sí. ¿Sí, cabello? Sí. La hora de chapuzón. A 600. Gracias. Gracias. Ahora la ayudar. Gracias. Ahora la camuflaje de 600. ¿Por qué no aguanta ahí usted, Fernando? Sí, 600 dos por fin. Dos por fin. Es que mira, me encanta. Hay que la calor, ¿ah? ¿Eh? La calor, señores. Ya no da para aguantar la calor, ¿no? Se me dio. Así que no digas que no hay trabajo. Hay trabajo, señores. Así que ese es el nuevo emprendimiento, ¿ah? ¿Eh? Parece que me voy a ir a la Celso García y en la Celso García con certeza que me van a pagar, ¿ah? ¿Eh? Soy de Cristo.
Yapita más, dice, ¿no? El yapita es un chasque, así, ¿no? Para hacerlo sentir ese efecto, pues, ah, es así, ¿no? Bueno, así de esa manera. Sin embargo, a todos los que recibieron a Jesús, a los que... Buen día, don Isaac, yo muy pronto voy a llegar a Bolivia, dice. No, pues nadie te va a recibir. Así que hay trabajo. Ah, no, no digas que no hay trabajo, hay trabajo, señores. Ahí puedes ir, mira, te sugiero que te vayas a la Breser. Anda a la Breser, puedes ir a la Celso García, puedes ir al Lago de Concordia, esos lugares son muy movimentados y ahí tú vas a poder trabajarte tranquilamente, mi hermano. ¿Eh? Dios, qué feliz seré, una corona llevaré en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. En casa de mi Dios, una corona llevaré. En casa de mi Dios, qué feliz. No soy perfecto en la vida. A ver, a ver, a ver, por acá, ¿qué ha pasado, señores? Nos han mandado acá los estudios de la radio. Bueno, pues, a ver, ¿qué será? Nos han mandado hoy. Oh. Nos han mandado salteñita. Qué bueno. No, no hay guacamole. Dos salteñas, ¿eh? Dos salteñas. Muy obrigado a doña Vicky, ¿no? Un fuerte abrazo, muchas gracias. Oye, de verdad, se han pasado mi salteña y mi Coca-Cola. Ya, bueno. Algo es algo, ¿no? Una salteñita si quieres. Está bien, está bien, está bien. Dale, quiero ser, luchar hasta llegar hasta... Bueno, saludos para doña Vicky. Muchas gracias por la salteñita. Nos mandaron dos salteñas, ¿no? Ahí está, dos salteñas. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Dos salteñitas con sus dos Coca-Colitas. Ay, ay, ay. A Jesucristo, él es el nombre, el modelo perfecto. Pa' que lo sigas, pa' que lo dones. Y es lo que yo quiero, quiero yo hacer. No soy perfecto en la vida. No soy modelo a la vista. Dale, yo quiero ser, luchar hasta llegar a ser perfecto en la vida. A ver, por acá dice, cuidado, don Isá, dice, toma cuidado, cuidado que tenga raticida, dice, ¿no? Nah, no pasa nada, señor. Bueno, muchas gracias por lo que nos mandó, ¿no? Doña Vicky, que Dios lo bendiga, gracias. Ahí están nuestras salteñitas, señores, con nuestras Coca-Colitas, ¿ah? No soy perfecto en la vida. Llegar a ser perfecto en la vida. Que no lo digan, que no lo sigan. Pues el hombre no soy el hombre perfecto. Piso la tierra, respiro el aire. Este planeta, de este mundo el pecado. Yo aquí te muestro a Jesucristo. Él es el hombre, el modelo perfecto. Para que lo sigas, para que lo adores. Yo lo quiero, yo quiero, yo sé.
Sintonízanos por www.radiolavozdeguaki.com. Una radio a nivel internacional, llevando el evangelio a toda la humanidad. Uno, dos. ¿Quieres reparar tu casa? ¿Estás con problemas y necesitas un albañil boliviano de confianza? Le hablamos de Orliflex. Orliflex es de confianza y ágil. Realizamos reparos en general, como albañilería, techado, canaletas, pisos, enacanaciones eléctricas, divisores, pintura, cerrajería, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad, cercas eléctricas. También montamos mesas de corte para ti. Si un albañil de confianza buscas, Don Orlando es la solución. Siempre vaya recomendado por el programa de Don Isaac y le hará un descuento especial. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp 968-305848. Busque por Don Orlando Orliflex, una empresa boliviana para bolivianos. Atención, comunidad boliviana. ¿Quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas? Aquí está la solución. Fortaleza Máquinas. Sí, señor. Fortaleza Máquinas te ofrece máquinas retas, overlook, interlook, galonera y máquinas electrónicas, direct drive. Ahora con Fortaleza Máquinas no necesitas muchos papeleos. Fortaleza Máquinas te da a un precio económico para ti. Estamos en la Rúa, Sao Caetano, NRO 467, Barrio de Luz, Sao Paulo. Llámenos al 3313-3343 o escríbanos al WhatsApp 958-814819. Si de máquinas de costura necesita, esta es la solución. Puedes comprar a parcelado. No te olvides, Fortaleza Máquinas, trabajando durante más de 15 años con la colectividad boliviana acá en Sao Paulo. Si usted va con el nombre del programa de Don Isaac, le haremos un descuento especial. Fortaleza Máquinas, innovando y haciendo crecer su empresa, dando lo mejor de la tecnología en máquinas. Fortaleza Máquinas, una empresa brasilera al servicio de los bolivianos. Bolivianos. Semana, ya estamos, señores, las 10 con 40 minutos. Muchas gracias para doña Vicky, ¿no? Por mandarnos salteñitas acá a los estudios de la RA. Estaba músico, ¿ah? Caramba, está haciendo una calor tremenda. Vaya, todo mollado, todo mojado, ¿eh? Quiere decir que va a llover esta tarde, ¿ah? ¿Eh? Las quituñas muy pronto van a llegar, señores, ya las quituñitas, estas piedritas muy pronto va a llegar, ya. No se preocupen, mis hermanos, mucha gente está procurando, se acabó, ¿no? Muy pronto va a llegar otro modelito, ¿ya? Muy pronto voy a hacer otro modelito, ya, pero no va a ser quituña, ya va a ser otro modelito, estoy diseñando, va a tener otra utilidad.
que mucha gente me pidió, ¿no? Me pidió si podía, por favor, pues necesitamos para eso, me han dicho, ¿no? Entonces, yo estoy preparando otro nuevo diseño, ¿ya? Y muy pronto va a estar anunciando acá la radio. No se preocupen, hermano, ¿ya? Muy pronto, señores, muy pronto, muy pronto. Buen día, don Isayo, planchando, dice, después de la cocina. ¿Cómo está, Silvia? Uy, planchar, pucha, me hace recordar mis viejos tiempitos cuando sé estar planchando ahí la gola, manga, puño. Pucha, ya era. Imagínate con esta calor planchar. ¿Qué podemos hacer? Hay que trabajar, señores. ¡Ánimos, ánimos! Pise la máquina al fondo. Yo sé que estás todo mojado ahí. Pucha, está haciendo calor. Dice, no, pero... ¡Arriba! Vamos, vamos, vamos. Trabajando, señores. Hay que apurarse, ¿ah? ¿Dónde está la gente más alegre? No se olvide para el día de mañana. Mañana estamos saliendo con destino a Frontera Corumbá a las 4 de la tarde. Tengo todavía reservas al 999-58-2516. De Frontera San Pablo también mañana vamos a entrar, señores. Mañana, mañana, ¿ya? Los pasajeros sí o sí tienen que llegar para el día viernes a Frontera. Viernes en la mañana ya tienen que estar en Frontera, ¿ya? Y cantamos todos, dice. ¡Qué bueno es mi Jesús! Así de esa manera, mis hermanos, vamos aprovechando. Saludos a todos nuestros amigos que están en sintonía. Que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Buen día, don Isá, dice, ¿cómo está? Con todo el respeto, dice. A su nombre gloria. ¿Cada cuántos días hay que cambiarse la ropa interior? Dice. Yo no sé, pues, señora, usted véalo, ¿no? ¿Cómo me vas a preguntar a mí? ¿Qué pasa? Oye, ya no es respetación aquí. ¿Cómo me vas a preguntar a mí que cuántos días tienes que cambiarte ropa en Uruguay? ¿Qué pasa, señora? Tenías que ser María hoy. Hablando de calzones, señoras, por lo menos a su esposo regalen pues calzoncillos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hoy día siquiera. ¡Qué buena idea que me has dado, don Isaías! Hoy día se lo hubiera comprado unos calzoncillos para mi esposo, dice. Eso es, por lo menos calzoncillos regalarle, señora. El hombre no siempre va a querer comida, ¿no? Comida, alguito para comer, sino quiere algo para usar, algo que pueda usar, ¿no? Entonces, por lo menos, está bien, ¿a qué calzoncillos regalarlo, señora? A ver, por acá dice los caballeros, también dice Don Isa, pero que no nos regalen boxer, dice. Con esta calor no hay caso, dice. Así, que también este calor no da, no, no, no da. Con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo. A ver, dice Juanito Guzmán, dice, a mí mi boxer me regaló, sigo con rotito, dice, ¿no? A veces el papá camina así, ¿no? A veces el papá, de verdad también, hermano, aunque en chiste, pero es una gran verdad. A veces el papá, hasta el calzoncillo rotito está usándose, ¿sí o no? Por darle lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? Eso es verdad.
veces hay casos de decir, no, pucha, ya no habrá plata siempre para comprar un calzoncillo. Hay casos de decir, ¿no? Pero a veces, hermano, hay necesidad, ¿no? A veces el papá está caminando con rotito, está caminando y no, ¿para qué todo? Para que su hijo tenga algo, ¿sí o no? Es verdad, hermano. En la tierra se canta, en el cielo se oye así. Era que haga calzoncillos con diseño de la tortuga veloz. Pucha, era pues, pucha, ¿por qué me he olvidado? Era que haga, señores, no, pucha, ahorita nomás la idea se me nace, pucha, y esta idea tenía desde año pasado, pues, me olvidé, es que con la preocupación también con eso me olvidé, hermanos. A ver, les voy a mostrar, a ver, van a probar ustedes, ¿ya? Ustedes van a probar si está bien o no puede estar bien, ustedes me van a decir qué tal, estaría bien o no, ¿no? A ver, los calzoncillos de la tortuga, señores. A ver, aquí está el modelito, ¿ya? ¿Qué les parece este modelito? ¿Está bien o no? ¿Aprobado o no aprobado? Ahí está, ¿no? Calzoncillo de las tortugas, ahí está, señores. ¿Está bien? Sería bueno, ¿no, señores? Ahí está, mi hermano. Bueno, señores, ahí están mis hermanos. Si no, también esto, ¿no? Yo también puedo creer esto. A ver, aquí otro modelito que también podemos montar, ¿no? Esto, ¿sí o no, señores, no? Ahí está. A ver, dice Davis Carrillo, dice, caminamos con cueca todo estirado, roto. ¿Por qué será? ¿No hay plata para calzoncillos o se nos olvidará comprar? Dice, ¿no? No sé la verdad de más, pero pasa hoy, pasa de verdad. En cambio, los solteros deben tener full, ¿no? Yo apruebo esto, a ver, ¿qué les parece este modelito, señores? Yo creo que está más bonito, señores, ¿eh? Ahí está, ¿no? Una tortuga está. ¿Qué les parece, no? Una tortuga está bien al frente así, señor. Un caparazón, ¿no? Va a estar súper, señores. ¿Ya? Eso puede ser nuestro próximo emprendimiento. ¿Será que voy a vender calzoncillos? Bueno,
así de esa manera, señores, las 10:52, ya son las 11 de la mañana. La verdad, hermano, el tiempo pasa como si nada, señores, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Acá en la live y, bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿está bien? Bueno, vamos aprovechando por acá, señores, más una musiquita más. A ver, ¿dónde estaba escuchando a Jeriel? Eso es para el mar, don Isaac. Tienes que pensar algo que sea para trabajar, algo cómodo. Tienes que ver en esas cositas, don Isaac, dice, ¿no? Sí, sí, es verdad, tienes razón. Para trabajar tiene que ser algo cómodo, algo que, digamos, que no produzca mucha calor. Sí, 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 hermano. Está bien, está bien. Vamos a buscar la idea, como qué tipo de tejido puede ser. No, hay que pensar en eso también, pues. La pregunta que les voy a hacer, ¿por qué los papás a veces no se comprarán un calzoncillo? A veces papá camina, a veces calzoncillo rotito, ¿no? ¿Alguna vez has visto? Bueno, yo de verdad, yo vi, ¿no? Yo vi a mi papá, mi padrastro, yo sé ver. Yo sé decir cuando era changuito. ¿Será que no tendrá plata para comprar un calzoncillo? Se decía, ¿no? Pero a veces parece que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de nosotros. A veces tenemos tantas cuentas que pagar y el trabajo y a veces te olvidas, ¿sí o no? Hay pocas personas que tal vez ven, ¿no? Vestirse en el caso, pero la mayoría a veces, ¿no? Camina rotito, a veces todo estirado, ¿no? Todo descolorido, ¿no? Entonces, por lo menos papás, ¿no? Hoy día las señoras les recomiendo, regálenle por lo menos, ¿no? Una docenita de calzoncillos, por lo menos regálenlo a su esposo. Vas a ver que se va a recordar de por vida eso, ¿ya? ¡Ya! Si hasta que tú has llorado, si hasta que tú has luchado y no sabes qué hacer. Si hasta que tú has sufrido. A ver, por acá dice, creo que tienen otras prioridades, por eso no se compran sus calzoncillos, ni que costara tanto, ¿no? Dices, claro, no cuesta mucho, ¿no? Pero a veces se olvidan, ¿no? Jesús tiene salvación para usted, Jesús tiene vida para usted, Jesús tiene todo lo que necesita. Ay, por acá dice, es que las cuentas pues no te deja comprar, por eso no hay que gastar para deudas. La prioridad son los hijos y la familia, o en algunos momentos nos olvidamos de nosotros mismos, dice, ¿no? Es verdad, es verdad. Doña Maribel dice, yo tengo que estar comprando, yo tengo que estar buscando. ¿Qué pasa pues? Dice, ¿no? Bueno, man, ya, no hablaremos más, sino capaz nos vamos a golear hoy. A ver, por acá, Giovanna Huasco. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Todo bien?
Para cerveza tienen plata y para calzoncillo, ¿cómo es eso? Dice, ¿no? A veces digo, ya no sé, sinceramente, don Isan, ni para comprarse una cueca piensan, che, imagínate hoy, dice. Ya, ya, cálmate pues, Silvia. Así que a los papás no se olviden también de ustedes, ¿no? Vístanse también, pues, ustedes cómprense. A ver, por acá dice, cuando quieres comprarte cuecas, siempre aparece algo que necesitas. O te guardas por si te falta para algo, es así, hermano. Dice. Bueno, ahí está. A ver, Mabel, cualquiera, ¿cómo estás? Dice, fútbol no se olvidan, y comprar calzón se olvidan, dice, ¿no? ¡Dios es santo! Saludos a todos los papás de Bolivia, en especial a mis hermanos Lucio Nobles y Ramiro Nobles, y a todos los familiares cercanos, dice, ahí está Gonzalo Nobles desde Bolivia. Don Isaac dice, pero además, ¿quién te va a ver pues los calzoncillos si está adentro? No pasa nada, dice, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada, joven? O sea, por lo que está adentro tiene que estar todo roto, todo agujereado. No. Valórate también, pues, joven, ¿ah? A ver, dice, no, o sea, tanto así cuesta. ¿Cómo puede? Dice, aquí hay kit de 10 pares de cuecas, sale más barato todavía, dice. No, pero eso no, pues no, no sirve. Elena, no, no, es cositas de kit de 10 por 5, es baratitos de 5 reales. No, pues, ¿cómo también vas a regalar eso? Regalarlo, pues, algo también que valga bien, ¿no? ¿Cómo de 5 reales quieres regalar? ¿Te pasa? A ver, dice, yo regalo ropa, él no cuida, lo bota donde sea, él lo quema, me hizo enojar, por eso no compro más nada, dice. Santo, 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 santo. Ya, ya, calmate, Eli Poma. Santo, 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 a ver, aquí un papá está llorando, dice, cuando yo quiero comprarme, mi pareja me dice, ¿quién te va a ver? Pues eso me dice, y ya me aguanto, dice. A ver, Rosalín dice, solo decir a todos los papás, feliz día, que Dios los bendiga grandemente, porque hay padres esforzados que quieren de verdad a sus hijos formados, responsables, ver ellos realizados como en trabajo. No es fácil ser padre, porque él tiene que mostrar dureza, firmeza. Hay hijos que agradecen, y hay otros hijos, también ellos nomás saben las horas llegar, así como también ellos tienen buenas esposas, compañeros, amigas, que tienen veces que nomás hay un padre. Aguanta callado a esos padres, esposos, felicidades. Dice, no, ahí está Rosalín. A ver, dice, mejor de los detalles, hay que hacérselo. Dice, esos detalles están sobrando, por lo menos eso hay que hacer, dice.
Hablando de calzoncillos, señores, le voy a dar un dato, una curiosidad, mi hermano. ¿Sabes cuál es el calzoncillo más caro del mundo? ¿Sabías que hay eso? Hay. ¿Sabes los calzoncillos más caros de la historia, tejidos con oro incluso, señores? Es este calzoncillo. Te voy a mostrar. Una curiosidad, ¿ya? Una curiosidad para que un poquito sepas nomás, para que estés enterado, ¿ya? Este es el calzoncillo más caro del mundo, por si acaso, mi hermano. ¿Ya? ¿Sabes cuánto cuesta este calzoncillo? ¿Cuánto crees que cuesta este calzoncillo? ¿No? Este calzoncillo cuesta 10.000 euros. Sí, 10.000 euros cuesta este calzoncillo. ¿Ah? Puedes saber, ¿no? Así que, así como hay cosas más caras del mundo, ¿no? También hay, pues, el calzoncillo más caro del mundo. La marca de Sydney, Osborne, ha creado un hilo que mezcla poliéster y licra con un revestimiento 100% oro. Su objetivo es confeccionar los calzoncillos más exclusivos del mundo, un artículo de lujo que ronda los 10.000 euros. Y sabe, la línea de oro que está usado para este calzoncillo es de oro 24 quilates, por si acaso, ¿no? Se llama Ausibun, ¿no? Ausibun se llama. Este es el calzoncillo más caro del mundo, señores. ¿Ah? Para los hombres. ¿Te imaginas? Oh, aquí, pues, imagínate vestirte un calzoncillo de 10.000 euros. ¡Mío Dios! Pero los millonarios, claro, con certeza, ¿no? Oh, loco, dice, solito se lavará ese calzoncillo. ¿Qué cosa? ¿Por qué tan caro siempre? Dice, no, pero sabe, pues, cuesta 10.000 euros. ¿Ah? Está hecho con hilo poliéster y hilo de oro, 24 quilates, por si acaso. Eso no es nada, el mío queda color oro cuando no me limpies. Ay, ay, ay. Eso sí que es caro, dice, sí. El calzoncillo más caro del mundo, ¿ah? Aquí en Brasil, hermano, si te colocas ese calzoncillo, ya eras en pleno calle, te van a sacar los malandros. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, son las 11 de la mañana con 6 minutos. A veces no entiendes lo que pasa a tu alrededor. Sientes que todo está
Bueno, así de esa manera, mis hermanos, estamos compartiendo con ustedes. Ha sido un gusto a todos de mis hermanos. Ah, una calor tremenda, hermano, de verdad. Está haciendo una calor tremenda. Yo sé que hoy día tal vez van a compartir un platito, el plato que te gusta, tal vez, ¿no? Si se recuerdan de vos. Pues si no se recuerdan, también moral, nomás hay que trabajar, no está bien mal, ¿no? Bueno, no se olviden, mis hermanos, por acá me preguntan acerca de los terrenos, si están disponibles. Los terrenos de Itacoaxetuba ya están vendidos, ya están vendidos los terrenitos, ya no tenemos disponible. Solo en barrio de IP ahora vamos a echar con lo que es el loteamiento. También la casita ya también está a punto de irse, señor, ¿no? Bueno, pues cualquier duda también les voy a estar avisando por acá. Solo tengo disponible este lote. Aquí, oh, este lote está disponible todavía de 526 metros cuadrados, ¿ya? 526 metros cuadrados es este lote. Debe ser 9 por 11, ¿no? Más o menos, es grande, grande. 526 metros cuadrados es, ¿ya? Está disponible todavía este lote, ¿no? Son, aquí da para echar dos familias, ¿no? A 250 metros cuadrados pueden dividirse, da. El precio está 200 mil, ¿ya? 200 mil a vista. Puede ser parcelado, no hay problemas. 100 mil de entrada, el resto se lo parcelamos. ¿Ya? Ahí está, mi hermano. Esto es en Barrio de Ipey y Itacoaxetuba a 40 minutos. ¿Ya? Ahí estamos, señores. El único terreno que está disponible. Luego voy a traer otros, también otros lotes de aquí a un tiempo, ¿no? Bueno, vamos a estar buscando también mi semana. ¿Ya? Los solteros ahorita se están riendo, ¿no? Pucha, están riéndose los solteros. Tranquilo, chango. Cuando vas a tener tus huevitas, ahí vas a caminar así. ¿Sí o no? Mientras que uno es soltero, solteras, las chicas se arreglan, ¿sí o no? Se pintan su labio, se perfuman su cabello, se arreglan. Ah, pero cuando ya tienen huevas, ¿acaso se arreglan así? Cuando estás soltera dices, ay, mi cintura tengo que cuidarme, dicen, ¿sí o no? Pero cuando tienes guau, ¿acaso piensas en eso? Por eso digo, changuito, tranquilo, ustedes no saben todavía, son guaguas todavía. A ver, Ramírez, David, ¿cómo está, David? ¿Todo bien? Yo nunca voy a tener guaguas, tío, tranquilo, dices. Claro, yo sé que eres estéril, calmate, hermano. ¿Tiene quesito, Don Isa? Dice, sí, sí, hay queso, hay queso. Pase por la Rua Marayón número 108, Brás. Ay, mis rollos, dice, ¿no? Se nota, Doña Elena. Hay que pensar bien para tener pareja, porque a veces viendo cosas ni pienso tener a alguien que me haga caminar con calzoncillo roto y sin hacer cortar cabello, pero los bigotes. Pero acá siempre es necesario, digamos, tienes guau y no te va a hacer cortar cabello con... Un ratito andas a la Coimbra, andaste a cortar, no es caro, creo que es 18 reales un corte de cabello, te haces cortar y pronto. Sin más motivo estás caminando chasca ahí, ¿sí o no? Me dolió eso, tío, dice. Pero vos dices, no voy a tener guagua. Por eso yo te he dicho que eres estéril. Bueno, señores, ya vámonos, vámonos. Sino porque si no, yo voy a empezar a golear y ya era más. No les va a gustar. Dice, dilos por favor que usen desodorante, a la escuela están andando con olor, dice, ¿no? Una
ver, dice, te haces cortar cabello, pero la mujer dice, ¿por qué estarás cambiando? Dice. ¿Acaso siempre, pero, digamos, te haces cortar cabello, eso es para cambiar? No. Al menos a mí no me gusta, no me gusta así, porque yo cuando ya tengo cabello largo ya, pues ya me abuso, ¿no? Me empiezo a aburrir, pues ya hace calor. Yo prefiero cortármelo de pronto. Así que, señoras, también no piensen eso, pues, señoras, pues, mándenle a su esposo que vaya a hacerse cortar. Este sábado mandale a tu esposo, ¿ya? El sábado mandale a tu esposo. Dale 100 luquitos, dale 100 luquitos. Es que también se va a antojar, ¿no? Va a caminar por la feria, se va a antojar a un platito, ¿no? Dale 100 luquitos, dale y va a ir a pasear un cachito. Bueno, espero que haya acompañado de buena manera a mis hermanos. No se me van a enojar. Es un show aquí en el programa, nada más. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Buen trabajo. Bueno, pues el día de mañana retorno, señores. Mañana retorno a las 8, hermanos. Mañana me vengo con noticias bombas, ¿ya? Vamos a hablar de de Corea, ¿ya? Ahora no solo es Putin, ahora también el Corea, el ¿cómo se llama? El Kim Jong-un dice, yo voy a apretar el botón rojo, dice. No me provoquen, dice, yo también quiero probar mis ojivas, dice. Mañana, señores. Así que mis hermanos, ya, gracias por todo. ¿Por qué hablan mucho de pareja y de los solteros? Nada, las parejas me estorban a mí, dicen, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hablar de los solteros? ¿Fiesta? ¿Qué cosa más? ¿Bebidas? ¿Sexo? Eso nomás, pues. No hay nada que hablar, ¿no? A mí me da 200, pero vuelvo con los 200, dice. Chao, hermanos. Chao. Hasta el día de mañana. Chao. Es imposible para Dios, junto a su conductor Isaac Antón Quispe. Dios mediante, volveremos en el mismo horario y en el mismo dial. Hasta mañana.